¿qué tal, chicos? Bienvenidos a una nueva sección de acuarios y suscriptores. Y como siempre, muchas gracias por haber entrado y muchas gracias por todo el apoyo que le siguen dando al canal después de tantos años. Ya casi somos 100,000 suscriptores, así que espero y me sigan apoyando. Y bueno, pues antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que suba. Con esto me apoyan infinitamente. Y también en la descripción está un link o un tutorial en el cual te enseño cómo me puedes enviar tu video si quieres que participe aquí en la sección. La sección trata pues de que me mandas tu video y si tienes algunos errores, pues los vamos comentando. Igual en los comentarios, pues la comunidad comenta y pues así nos ayudamos entre todos a mejorar. También si tienes un acuario súper bonito y en excelentes condiciones, no hay ningún problema, ya que también son súper aceptados, ya que de esos también nos guiamos bastante para ver cómo es que pues se hace un acuario en buenas condiciones. Y bueno, pues vamos con la intro. Y bueno, amigos, pues el primer acuario es de barrera. Y antes de empezar, como siempre, en la descripción del video está un tutorial en el cual te enseño cómo me puedes enviar tu video si quieres participar en la sección. Ahí pues te explico cómo lo puedes enviar por medio de Drive. Pero bueno, el chiste es que lo subas a alguna plataforma para que me compartas el link y me lo compartas por Facebook o al correo que está igualmente ahí. El chiste es que pues no pierda calidad, porque si me lo mandas directamente a Facebook se ve muy borroso y pues no se alcanza a apreciar bien. Y bueno, pues es un acuario de 40 litros, como pueden ver, en él tiene una colisa, un gurami, y creo que nada más, ¿no? Tiene un filtro de cascada, por lo que veo allá, tiene un agua, tiene guppies, tiene un agua muy muy tenue, bueno, muy poco movida, perdón, pero bueno, está bien porque tenga así el filtro, porque pues oxigena el acuario, pero, no, es una cabeza de poder. Pero tiene su flautita, así que bueno, está súper bien. De hecho, pues yo ya hice un video sobre cabezas de poder. Y esto mismo les decía, que si tenían flauta, no había ningún problema en que lo usaran en acuarios pequeñitos. Pero por ejemplo, aquí si no tuviera la flauta, el agua estaría en un movimiento muy muy fuerte. Y pues los peces se estresarían. Pero así está bien. Si le puedes subir un poco más a la potencia al filtro, pues también te lo van a agradecer los peces. En general, pues está bien el acuario, no van a sufrir. Si tu temperatura no baja de los 25 o 26 grados, pues está bien. No hay necesidad que tengas termostato, pero si baja más de eso, más que nada en invierno, pues sí te recomiendo que compres uno, porque estos son peces tropicales. Y bueno, el siguiente acuario es de Geraldine, como pueden ver, es un acuario igualmente de 40 litros. En este pues ya tiene un filtro de cascada, tiene pues su decoración artificial, unas piedras de río, y este sí tiene termostato, que bueno, está súper bien. El filtro de cascada, pues vean hasta cómo se ve la el agua, mucho más cristalina, más bonita, igual los peces se ven más activos. Ese tipo de decoraciones, pues bueno, están bien, no hay problema, pero yo siempre recomiendo que entre más natural les podamos dar su hábitat a nuestros peces, pues va a estar muchísimo mejor. Pero bueno, pues por el momento está bien, no hay ningún problema. Pero sí debes tener un poquito de cuidado en la sobrepoblación, porque los guppies se van a empezar a estresar. Bueno, perdón, a reproducir, y se te van a empezar a hacer más. Entonces nada más cuida que no se te haga una sobrepoblación. Igualmente aquí creo yo que tienes muy, muy poquitas hembras para los machos. Acuérdate que por cada macho mínimo deben de ser dos hembras, para que las hembras no se estresen y vayan a fallecer. Entonces también hay cuidado en este aspecto. Y bueno, el siguiente acuario es de Luis. Es un acuario bastante bonito, en el cual pues él tiene planta de bajos requerimientos, así que en ese aspecto está bien, a excepción de la rotala. Pero bueno, como pueden ver, pues vean, la balisneria se le está dando de maravilla, así que no va a tener ningún problema. De hecho, pues la balisneria podrías dejar que se desarrolle hasta la otra esquina del acuario, o sea, en lo largo me refiero, y pues se vería bastante bien. Tiene ¿qué filtro tiene? No alcancé a ver. Tiene un filtro de cascada, así que bueno, está bien. Te recomendaría que agregues otro, pero es que igual tiene un filtro bastante potente, porque vean, el agua
Tiene movilidad hasta la otra esquina, entonces en ese aspecto bueno, no vamos a tener problema. Tiene por ahí también una parejita de escalares ya bastante grandes, pero todavía les falta por crecer, ya que estos peces crecen muy grandes. De hecho, si tú notas que ya les queda chiquito el acuario, pues te recomiendo que busques algo un poco más grande, que igualmente cuando están en acuarios de este aspecto, no, bueno, en acuarios no tan grandes, llegan a crecer mucho, no llegan a crecer mucho, perdón, se estancan en un tamaño y pues ya de ahí no pasan. Esto no es malo, no es que les provoques enanismo, enanismo es que se queden súper pequeñitos, pero por ejemplo ahorita el tamaño que tienen ya está muy bueno y ahí se pueden quedar sin problema, pero estos peces pues pueden llegar a crecer más. En general el acuario está muy muy bien, te recomendaría pues a lo mejor algunos tronquitos, pero bueno, creo que está bien así porque pues tienen bastante espacio los peces para nadar. Y pues la rotala pues necesita un abono, un sustrato nutritivo y pues ya poner un poquito más de atención a la luz, pero las demás plantas pues se te van a dar sin ningún problema. Y también en este acuario pues te recomendaría que pusieras algún fondo de liso, ya sea negro o blanco. Yo creo que un fondo blanco en este acuario se vería muy bonito, o un fondo como satinado como el que yo tengo, es como un fondo blur, un fondo borroso, en el cual pues también depende de la luz que le pongas, pues se va a ver el fondo de ese tono. Por ejemplo, en mi acuario, como tengo tonalidades moradas, lilas, pues agarra esas tonalidades el fondo y creo que se ve bastante bien. Se adapta dependiendo la luz que tengas y también los espectros de luz que tengas en tu lámpara, pues igual son las tonalidades que agarra el fondo. Creo que es uno de los mejores fondos que podemos tener, ya que pues se ven bastante padres. Igual, por ejemplo, si tuviera una pared pintada de negro, pues igual el fondo pues agarraría ese tono. Pero bueno, el acuario en general está muy bien. Y bueno, pues a lo mejor también podrías meter algunas coridoras para que te ayuden con todo el desperdicio que cae al fondo y para que tengas un poco más controlado. En cuanto al sustrato, yo en lo personal no me gustan mucho estos sustratos porque son muy difíciles de sifonear. Yo recomiendo sustratos de granulometría mediana hacia abajo para que se puedan sifonear todavía bien y no tengamos ningún problema. Pero bueno, pues en general y más que nada la filtración está bien, que es lo más importante en un acuario. Y bueno amigos, el siguiente y último acuario es de José. Como pueden ver es un acuario hermoso de Goldfish con un escalar. Bueno, con dos, con varios escalares. Bueno, ya sabemos todos que no se deben de combinar Goldfish con escalares, o más que nada Goldfish con peces tropicales, ya que pues los Goldfish son de agua fría. Y bueno, ¿por qué no se deben combinar estas especies? Primero porque los Goldfish, al ser de agua fría y meterlos en un ambiente tropical, lo primero que va a pasar es que vamos a cortar primero su crecimiento y también su esperanza de vida. Va a cortarle unos años la esperanza de vida que tienen, entonces pues obviamente van a fallecer un poquito antes de lo esperado. Otra cosa también es que su metabolismo se alenta. Van a ser un poco menos glotones que si están en su hábitat o en sus condiciones. Sí pueden vivir, pero pues no es recomendable por lo que te acabo de mencionar anteriormente. O sea, pueden estar en acuarios tropicales sin problema, pero por lo anterior es que no se recomienda, porque pues no le estás dando una esperanza de vida adecuada al ejemplar y pues estás acortando su metabolismo y la cantidad. Ya ven que estos ejemplares son muy voraces, pues en ambientes tropicales pues esto baja un poquito. De hecho, vean ahorita un ejemplo un poco vago, vean su comportamiento ahorita y vean un acuario de puro Goldfish, cómo están casi siempre carroñando, o sea, siempre están en el sustrato viendo a ver qué agarran. Y aquí vean, o sea, su comportamiento cambia. Y este, pues obviamente no es un comportamiento normal de un Goldfish. No es que yo diga que todo el tiempo están en el sustrato, pero sí la mayor parte del tiempo pues se la pasan ahí. Por eso es que no se recomienda combinar estas especies.
Pero bueno, en general está bien el acuario, la filtración pues está bien, tienes varios filtros por todo el acuario. Yo te recomendaría pues ya que mejor te cambies a un canister para que nada más tengas un solo filtro y toda la colonia bacteriana pues esté concentrada ahí. Podrías dejar por ejemplo el filtro de cascada de ese lado, en el lado izquierdo, y del lado derecho puedes meter el canister y con eso pues va a estar de maravilla el acuario. Checa muy bien tus plantas porque están llenándose de alga. Esto quiere decir que pues no se están adaptando bien al acuario y en algún momento vas a ver que se van a echar a perder o van a empezar a deshacerse. Entonces ten mucho mucho cuidado ahí, checa muy bien parámetros en tu acuario y checa muy bien lo que estás abonando. Mínimo pues para ese tipo de plantas abona potasio y con eso van a estar bien. Ve por ejemplo esa Chinodolus, está súper súper marrón ya. Esto es señal de que las plantas pues no están en buenas condiciones en el acuario, pues no le estamos proporcionando un hábitat buena para que pues estas mismas se adapten bien en el acuario y se empiecen a desarrollar y pues combatan o se protejan contra las algas. Entonces también cuidado en ese aspecto, pero en general el acuario está de maravilla. Muchas felicidades. Y bueno amigos, pues aquí vamos a dejar el video. Como siempre, muchas gracias por haber entrado y muchas muchas gracias por todo el apoyo que le das al canal. Como siempre, aquí abajito de mí te está apareciendo un video anterior por si quisiera verlo, y también de este lado están mis redes sociales por si quieres ir y suscribirte. Y bueno amigos, adiósito.